Bueno, acá han llegado de los parrales con su uva acá, esta gente, en donde van a descargar y van a ir moliendo la uva en este momento. Bueno, adelante, chicos. Esta es la uva torrontés ya molida, mañana ya vamos a sacar el jugo de la uva torrontés esta. Y ahí está, ¿ves? Está lanzando la uva, ¿ves? Todo casero y orgánico. Acá no hay nada de insecticida, nada. Esto es todo orgánico, todo al natural. Mire acá el jugo de uva, mire lo que es. Como le dije siempre, es todo orgánico, una barbaridad. Toda una tradición de los Fune, acá de Don Fune y sus hijos. Aquí ha venido Don Fune. A controlar la molienda. Ahí está removiendo la uva para que realmente una barbaridad. Uva torrontés dulcísima, terriblemente dulce. Así se hace el vino torrontés. Se muele la uva torrontés para sacar el gran vino Mistela. Ahí viene, hay una forma, el escobajo. Lo que larga la prensa es el escobajo. Ese es el escobajo que saca la moledora. Vendría a ser el ramillo de la uva. Lo demás es todo... la pulpa, la piel y la semilla. Ahora les digo, acá va, fíjense, ahí hay una abeja que me está dando vuelta en la mano, ¿ves? De tanta cantidad de abejas. Una barbaridad, la abeja está dando vuelta, 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 vean, vean. A ver. Ahí está, ahí abejita. Ahí está sacando el escobajo, ¿eh? Muy bien. Mañana seguiremos moliendo más y después prensado de la uva. Bueno, siendo las 9:30 de la mañana de este día viernes, vamos a empezar a prensar la uva torrontés que se molió ayer, que está acá adentro. Ahora me voy a meter ahí adentro y a meter toda la uva adentro de la prensa.
Así que bueno, acá don Héctor me va a filmar cómo me meto adentro y hay muchas abejas, pero voy a tratar de meterme ya lo más rápido posible. Héctor, mirá, ahí está filmando, ¿eh? Ahí, lo agarré con la mano, sí, no, sí, filma, sí. Listo. Yo me voy metiendo con el coso y voy tirándole. Así que vamos a intentar entrar adentro la fosa, pasar la uva. Está entrando acá y empezando a sacar el jugo para mistela. El mistela. Sí. ¿Qué les parece? En este día hermoso que tenemos para hacer un buen vino, un buen mistela. Siempre saque lo que es el ¿De arriba? Siempre de arriba, porque después lo otro lo bombeamos, por la bomba. Eso es. Voy a estar prensando. Está lleno de abejas acá, pero no nos hace nada la abeja. Por ahora no. Ya enseguida se llena de abejas. Lo que es el jugo de uva está muy dulce. Entonces ella busca lo dulce como si fuera la mía. Muy bien redactado, así me gusta. Siga diciendo cómo el proceso de la uva torrontés. Sí, esta uva torrontés está con todo el grado que puede tener la uva. Ya medio tirando a pasa. Por eso sale el sabor a gusto a pasa. Y cuando lo toma dice, ay, que el río pasa, dice. Y pasa, pero después se duerme. ¿Los duerme? Después los duerme. Bueno, vean qué lindo es esto. Bueno. Una experiencia que en mi vida no la había tenido y siempre me decían que viniera en esta fecha. Bueno, este año fue pensado de esa manera. Me estoy dando el gusto de mi vida. Y después se hace el vino torrontés con esta uva al mismo tiempo. Fíjense en las abejas como dan vuelta alrededor mío, ¿no? Pero no hacen nada. No molesta, no las molesta. Si no las molesta, no hacen nada, no pecan. ¿Acá quiere que le meta acá? Sí, todo eso por acá, por este lado. No, le hace seco la mano y la saca, nada más. Sí, no, pero no pasó nada, me picó un poquito, pero... Claro, más allá es más peligroso. Vamos a sacar ya. Bueno, para el resto, ¿cómo se para? Ya está todo listo. Sí. Acá don Héctor con su sombrero. Sí, y la máquina que muele y saca el palito y queda el escobajo se llama. Ya lo. Sí. Es una cosa hermosa. Bueno, espero que les guste. Esto va para todos los amigos que tengo en Sudamérica. Aquí desde acá arriba estoy a pata, salí de la pileta. Se está rellenando, ¿eh? Se te está llenando todo, se va a rebalsar. Ahí tenés el vino mistela, un vino extraordinario que me voy a llevar acá de don Héctor. Acá está la uva, dentro de poco la vamos a prensar. Y ahí sale el vino mistela. Se te está llenando ya de golpe. La barbilla se va a tumbar el vino, se va a volcar. Se te va a volcar todo. Bueno, así que muy bien con los pies pisando la uva, lleno de abejas, Muy bien. Bueno, otra vez al yugo, pero con gusto. Extraordinario acá, Héctor. Nos levantamos temprano por las abejas, porque si no, no podíamos hacer esto. Estamos medio picados también. Y ahí está saliendo ya el torrontés, que va a ser vino puro. Ya el mistela está hecho. Y realmente bárbaro.
es como lo de ayer, pero ya este va a ser vino torrontés seco. Este y abocado. Y abocado también. Y acá está Don Héctor dándole rosca a la prensa y cada vez sale más. Vamos a probarlo con él. A ver, Héctor, a ver cómo está saliendo el vino. Arrodíllese ahí. Ahí está Don Héctor, que se va a arrodillar para tomar el vino nuevo. Ahí está. Bárbaro, bárbaro. Bueno, saludos por hoy día. Sí, salud para todos. A los que lo están viendo. Aquí hay que venir a De Funes, que ahí tienes vino de primera calidad. Puro, orgánico, no tiene ninguna porquería, química, nada. Ni agua, nada. Y acá es todo artesanal de los años pasados, no de maquinarias modernas ni nada. Aquí lo vemos. Acá está la pileta, que estamos sacando con la pala y la horquilla, ¿no es cierto? Después de haberse molido ayer a la tarde. Va, tarde-noche, porque ya era de noche. Bueno, aquí tenemos todo la uva torrante y vamos a sacarle el jugo todo. Bárbaro, una barbaridad. Bueno, como ven allá, las gallinas comiendo el orujo que hemos tirado ayer del tinto y también el escobajo que tienen ahí que comen las gallinas. Y acá tenemos a nuestro caballito comiendo, ¿no?, lo que le tiré esta mañana, ¿eh? Vendría a ser el orujo que quedó de la uva blanca de la prensada que terminamos anoche. ¿No es cierto, viejo? ¿Cómo está? ¿Mm? Hermosa. ¿Mm? ¿Todo bien? Contento el que le di comer ayer y hoy. Muy contenta, ¿no es cierto? A ver si acá. Ahí está, eso. Muy bien, muy bien. Está llenito, ¿eh? ¿Te trajo agua, Yana? ¿Sí? ¿Mm? ¿Te trajo agua? Besito. Ahí está. Bueno, después te veo. Chao, chao.